Okay, hello class. Hello, hello class. I'm ready. Hello, teacher. Good Hello, evening. Wolfer. Good evening. How are you today? Good. You're good. Okay, it's nice to have you. Hello, Paulina. How are you today? Hi, teacher. Hi, Paulina. Nice to see you. We also have Brian, but we cannot see Brian, but he is in the class. Okay. Okay, there we go. Your classmates are coming right now. I can see Franco. He's in the class already. Hi, Franco. How are you? Hi, fine, thank you. You're fine. Okay. Nice to hear that. How was your day at work? How was your day at work? Routinity. It was good. Rutinario, teacher. Pues Ah, rutinario. It was todo lo the, mismo. you do the same activities. It was like a routine, right? Okay. Did you report any issue to tech support today? No. Not today. All right. Thanks It's God. really It's Okay. rarely that I report. It's rarely that you report Nice. issues. Rarely, rarely. Yes. Oh, okay. Interesting. Okay. Do you have to work tomorrow? Do you go to work tomorrow? Or not? Not. Not Not. tomorrow. Okay. Interesting. Tomorrow rest. You rest, yes. You deserve it. Se lo merecen el weekend off. You can have your 2 days off. Yes, right. We also have Antonio and Mario in the class. Let's say hi. Hi, guys. How are you today? We will wait until 6:05, and then we can start with the class, okay? Veremos hasta las 6:05, 6:05. Solo somos 6 en la clase. And me. Let's see what we have for today. You know, while we wait for your classmates to come, let me do a real quick check of the activities from the platform. Vamos a revisar su progreso en la plataforma. Okay. Aquí vamos. Here we go. Ya estamos a, hoy sí a dos clases para concluir este módulo. Si es necesario, nos enfocamos en esto ahora, ¿verdad? Porque tenemos todavía 4 horas para concluir el tema de la unidad 4. Yes. Revisemos cómo van en la plataforma. Unidad 3 es la que teníamos que estar hasta hoy, ¿verdad? La fecha, porque no hemos concluido. Vaya, let me check on that one. Ahí van a ir revisando. Esto sí es el actualizado de este día. Ana Consuelo. Ahí está, solo le queda pendiente el, let me see, el final exam. Brian, estamos igual muy avanzados en plataforma. Solo la sección 4, pero esa la vamos a concluir ahora. That's all right. Karen, igual veo un avance considerable, solo nos falta el final exam. La teacher no ha avanzado. Me van ganando clase.
Denise, wow, she already complete. She completed all the activities from section 1 up to section number 4. Denise ya está completo. Edwin, Leonel Flores. Aquí vamos solo. La sección 4, la unidad 4, pero la vamos a completar ahora y el final exam, right? Fátima igual. Veo ahí su progreso, solo la sección 4 y el final exam. Gaby, sí, estamos pendientes. Yo creo que todavía no están todos los chicos, ¿verdad? Quiero ver dónde están. No he hecho nada las últimas 2 semanas. Antonio, pero no dude que podemos ayudarles. Hoy están los chicos también para ayudarnos, ¿verdad, clase? Bueno, no está Gaby, pero sí, aquí está el progreso. Tal vez vamos a volver a hacer la revisión ya cuando todos estén después de la asistencia. Henry, solo le queda el final exam. Ajá, José Antonio, pero sí, no es tan difícil ponernos al día. Teacher, pero el examen final solo es uno, por todo, todo, es solo uno. Sí, es el que está en la sección número 4. Ahí está el examen final, sí. Y es un repaso de ejercicios de la sección 3 y de la sección 4. José Edwin, great job, ya finalizó absolutamente todo. 100% de plataforma completa. Mario, también lo felicitamos. Ahí está completa toda su plataforma con un 100%. Ya ven, chicos, sí se puede dar el 100%. Paulina, estamos muy bien en el avance sobre el final exam. Quedan dos secciones o dos actividades de del final exam. Ruth también ya completó exitosamente su curso. Sonia, creo que fue de las primeras, o si no me equivoco, fue la primera en completar absolutamente todo. Y nos quedan dos alumnos más, que es Walter. Muy bien, lo felicitamos, Walter, también. 100% de su plataforma completa. Yesenia, igual, solo nos queda el final exam. Creo que serían dos ejercicios para concluir, o dos o tres ejercicios para finalizar su plataforma. Los felicito por el esfuerzo a todos, por poner ese ánimo, ¿verdad? En cada clase. Y de igual manera, no nos ha tocado pues hacer esa presión de que no ha completado absolutamente nada de plataforma, sino han llevado su ritmo de trabajo tal cual lo hemos solicitado, ¿ok? Les motivo para que en los siguientes módulos seamos así de proactivos, de ir a plataforma, revisar contenido y avanzar para que puedan ir así, subiendo en los diferentes módulos. Ahí veíamos y sí, vamos a tener la section number 4 today. Final exam, también podemos hacer un repaso del final exam para que estemos completos. But before, yes, Mario, tell me. Voy a ausentar unos minutos. Luego regreso a la clase. Vale, no se preocupe, quédese ahí solo conectado. That's all right. Hoy sí, ya somos 11 en la clase. Vamos ya, empecemos la clase. Class, today is... What day is today? Today is... Friday. It's Friday, Friday day, Friday. Finally Friday. ¿Saben que existe una frase muy, muy reconocida con el viernes? TGIF. ¿Ya la han escuchado? TGIF. Yes. It stands for Thanks God It's Friday. Gracias a Dios es viernes, decimos. O cuando les pregunten qué día es, hey, TGIF. Gracias a Dios es viernes. Thanks God it's Friday, right? Ahí pueden ocupar una nueva frase para su vocabulario, TGIF. Pero es lunes, ¿eh? Friday, y la podemos ocupar para todos los días. TGIF. That is it for Thursday and for Tuesday as well. And that's it. Creo que le queda mejor al viernes, teacher. ¿Verdad? El viernes. Es que el viernes creo que es lo amerita. Ha sido, cada lo amerita porque ha sido
Which is the most difficult day for you? De El día verdad. más difícil, the most difficult day for you. Is it Monday. Monday, really? Why Monday? Mala peño con limón. It's hard, orange. It's hard. Okay, it's orange. Hard to start again the routines. You know, for me, the most difficult days are Tuesdays and Thursdays. Those are the most difficult days. And most of the time, it's the other way around. The most difficult days for me are Mondays, Wednesdays, and Fridays. Mi rutina varía un poquito, depende de el inicio de mes o finalización. But in this case, ya estamos en la segunda, tercera semana del mes, ¿verdad? It slows down all the work that we need to complete in a week. But you know, even though we have a very busy day, I'm really happy to be here. I really enjoy of being here with you guys. If you remember, we have been practicing on how to make a request. What is a request, class? What is the meaning of request? I would like to. Ajá, a request is similar to solicitud, with using would like to, and yesterday we were covering a second option. And call. Cool, exactly. Cool. Would and cool. Solo hemos visto dos. Hay muchas maneras de pedir algo. Pero ¿por qué presentamos esas? Could and would. Because they are very formal ways to ask for a favor or a request. Son de las dos más formales para hacer una solicitud, una petición, ¿sí? Pedir un favor a alguien. ¿Y qué vamos a hacer ahorita? We are going to make requests. Pero, ¿se acuerdan de la estructura? ¿Cómo hago una solicitud? ¿Sí? I would like to. I would like you to. Me gustaría que tú. Y dan entonces la petición. O could. Usamos could. Could you solicitud y al final please, o poníamos así, miren, could you please junto y luego la solicitud. Could you check the internet connection please, or we can also say could you please y luego la solicitud, okay? Son las maneras para pedir algo. I would like you to check the internet connection. Could you please? Pongamos si quieren ese ejemplo para que quede una idea completa. What did we say? I would like you to check the internet connection. Connection. Hagamos la misma idea. Revisar la conexión de internet. Could you, and then we have the idea, the request. Could you check the internet connection, please? Or we can also say, could you please check the internet connection? You see? So we have the same idea. At the beginning, we can have the expression, I would like you to, like this. Could you check? And at the end, please. Or we can also have this other form. Could you please together? And that's it. Bueno, recuerden esa información, lo vamos a usar ahorita. I would like you to. Could you? And then please at the end. Could you please together? Okay? Here we go, class. Everybody can participate. So here we go. Let me click on start right now. And we are going to have the first activity. All right? We are going to spin
girar, spin in English, spin, así se llama esa acción, girar, spin the wheel. Here we go. All right, what do we have here? Look, miren el contexto, la situación que les presento. There is loud music in the office. There is loud music in the office. ¿Cuál sería nuestra solicitud? A cualquier persona, ¿verdad? There is loud music. ¿Saben qué es loud? Loud. Alto. Alto, muy bien. ¿Cómo está la música en la oficina? Es loud, fuerte, está muy fuerte la música. ¿Cuál sería su solicitud? Could you loud volume the music? Oh, there you have the idea. Great job, great try. Or how do you say bajar el volumen? It's low, tiene que ver con load. Muy bien, low. Loud, fuerte. Load. ¿Alguna idea? ¿Alguien que ha escuchado esa frase? Down. Muy bien. Down, es lo opuesto. Entonces, pónganlo ahí para ocuparlo en diferentes contextos, ¿verdad? Low, down. Subir el sonido, ¿cómo sería? Ya lo sería el low, ¿sí no? O podemos ponerlo así, miren, mejor. To lower down. Lower down, bajar el volumen. Yes. Could you please? Bueno, entonces hagan la solicitud. There is loud music in the office. Make the request, please. What will be the request? Using could. Usamos could. Go, please. La primera es para todos. Could. Could you? Could you please lower down music in the office? The music? Could you please lower down the music? Or could you lower down the music? Please? That's it. There we go. Vaya. Paulina. Yeah, she broke the ice. Rompió el hielo. ¿Quién sigue, Paulina? Who's next? Se elige el siguiente. Ruth. Ruth, are you ready, Ruth? You are. Okay, let me read the situation. You are on your way to your work, but there is too much traffic. Va para su trabajo, hay mucho tráfico. ¿Me solicitaría y a quién? Vamos. Okay, let's see. Usted le quiere avisar a su jefe de que va tarde. Entonces le pide a un compañero de trabajo la solicitud. Pídale a alguien, un compañero de trabajo, que le diga al jefe. Vamos. Make the request. Could you please? No, but that's all right. Could you please? Could you please inform the boss? Or tell my boss. ¿Qué le diríamos al jefe? Ajá, o clase, le podemos apoyar. Apoyamos a Ruth. Could you please tell my boss? Could you please tell my boss? I'll be late. Que llegaré tarde. Exactly. Tell my boss
that. I will be late. I like that one. Could you please tell my boss that I will be late? Excellent job, Ruth. Ruth, tell me the name of one of your classmates. ¿Quién participa ahora? Who's next? No he escuchado quiénes han participado, pero yo Paulina, digo que... Paulina and you. That's Walter. All right, Walter, get ready. Ya me quemó. Hasta apagué la cámara para no participar. Vamos, Walter. There is much paperwork due to today. ¿Saben qué es paperwork? Hay mucho paperwork. Mucha documentación. Para este día, que entregar este día. Sí, con fecha límite este día. Hay mucho, mucho papeleo que entregar. Vamos. Con las mismas dos respuestas. ¿A quién le diríamos o qué? ¿A quién le daría una petición? Hay mucho papeleo que entregar este día. Y es viernes y ya me quiero ir. Al jefe, hagámosle una solicitud al jefe. Will you please una dieta para eso. Tell me. Seamos. Tell me. Yo me le peo. O alguien que le ayude clase. Queremos decirle al jefe que nos dé tiempo extra o días extras para entregar el papeleo, el paperwork. Could you give me more days? Ah, could you please give me, we can say more days or extra. ¿Sí? Extra ¿cómo? Days to, ¿para qué? Could you please give me extra to finish days the work. To, exactly, to finish the paperwork. Bless you. Salud. Could you please give me extra days to finish the paperwork? Thank you, teacher. You're welcome. ¿Ya ven la solicitud? Claro, podemos decirle al jefe, deme días extras para terminar el trabajo. Could you please give me extra days to finish? Tómate el resto de tu vida, te voy a decir. No, not really. Come on. Los jefes no son malos, no crean, no siempre. They are not mean. They are... bueno, no sé, depende de ustedes, ¿verdad? Pero sí son muchas veces comprensibles. Siguiente, Walter, ¿quién sigue? Make another request, please. Brian. Brian, are you ready? Yes, teacher. Always ready. Imagine that you are at work. You have a new tablet and you cannot use the new software. So please tell tech support. Haga la solicitud a tech support. ¿Qué le pediría? What would you ask? Can you help me, please? Can you help? Mm-hmm. Pero, ¿cómo quiere que le ayude? Can you please, I check the new software. Exactly, to check the new software. Software. Y pongámosle el please al final. ¿Sí? Can you help me to check the new software, please? ¿Qué otra solicitud le harían a Tech Support? No podemos usar el nuevo software. Sí, pero esa es informal. Con es más, es un nivel menos de formalidad, pero sí es aceptada. Porque podemos
call. It's not that formal. No es tan formal. Para mi jefe, yo no usaría el can. Sino usaría el could. 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 Para el jefe, para alguien en serio, cero confianza o mucho respeto, could. Can't. Recuerde que can es una forma de decirle ayúdame y muchas veces no tengo opción de negarme a esa petición. Yes. Sin embargo, el could es así, es como un sí o un no. Le doy opción a la persona. Could you please? That's it. That's the difference, okay? The formality, the level of formality. But that was amazing. We still have four more. Brian, who's next? Okay. Ana, Consuelo. Ana, are you ready? Ready? Are you ready? Hi, Ana. I cannot hear you. Está lista. Are you ready? Okay, here we go. This is the one for you. It says, there is a meeting and you are not ready to present the month results. Tenemos una meeting semanal y le pidieron presentar los resultados del mes. ¿No está lista? ¿A quién le haría la petición? Okay. ¿Y quién sería? Thank you. To whom? Probably to your boss, right? Or to your supervisor? Make supervisor. The... Okay. What would you ask your supervisor? Call. Okay. Could you help me? Okay. Do. Yes. Sería present the. Okay. To present the. Okay, wow. Y pues, sí. Le agregamos el please, ¿sí? Okay. Vean qué solicitud más interesante, ¿ok? Yo no puedo o no soy lista. Lo pido directamente al jefe. Hágalo usted por mí. ¿Podría hacerlo usted por mí? Could you help me to present the month results, please? I liked it. Me gusta, ¿por qué? Porque somos claros en la solicitud. No ando haciendo rodeos. Esto es lo que quiero y lo pido de una manera amable. I like it. Thank you, Ana Consuelo. Qué bonita solicitud. Great job. Siguiente, Ana. ¿Quién sigue? Look for one of your classmates. Who is next? Walter. Walter again. Look for another one. Walter, he already helped us. Ya nos ayudó Walter. Busque a alguien más, por favor. Entonces, Paulina. She did it as well. También Paulina, yeah. Another one. Ruth. También Ruth. Ajá, ya veo quiénes son los favoritos para participar. Ya también nos ayudó. Franco. Franco, well, he gave us an idea at the beginning. Nos ayudó al inicio con una idea también. Yes. Another one. Rafael. All right, Rafael, are you there, Rafael? Are you ready? Let me see if Rafael is there. Rafa. Coméntalo, TJ. All right. Sí, nos puede ayudar ahorita. Can you help us? Okay. Vamos, listo, aquí va. Here we go. Let's spin the wheel. This is for you. You feel thirsty. ¿Tiene sed? ¿A quién le haría la petición y qué le pediría?
Siempre en el trabajo. Sí, en el trabajo, ok. Hagámoslo en el trabajo. At your workplace. ¿A quién le pediría agua o algo de tomar? ¿A un compañero? Vaya, entonces pongámoslo en coworker. ¿Qué le pediría? Ahorita. Vaya, don't worry, don't worry. Los demás también piensen cómo harían la solicitud. Yes. You feel thirsty. Sediento o tengo sed. Imagine that it is a very hot day. It's a very hot and tiring day, and I feel thirsty. Hi, Mary. Okay. Can you do me a favor? Yes, can you do me a favor? Muy bien, qué buena. ¿Cuál es el favor que quiere que le haga? And bring some. Oh, and bring water. Some water. I am very thirsty. Wow, miren que completa la idea. ¿Sí? Fue un diálogo incluso. Muy bien, Rafael. Great job. Can you do me a favor and bring... Pongámoslo acá. And bring some water. I am very thirsty. ¿Ya lleva water? ¿No? Yes, Rafael. ¿Ya lleva water? Yes. Ok, exactly. ¿Qué otra harían? ¿Qué otra solicitud harían? ¿Por qué creen que la hizo con el can? ¿Cuál es el nivel de formalidad del can en comparación con could and would? Porque está entre cheros, digamos. Exactamente, porque es menos porque formal. Ser y no puede darse el lujo que le digan que no. Ok. Porque este ya es de alguien con mucha confianza, el can. Es muy informal, pero... O me das. Ah, can you do me a favor? ¿Me haces un favor o no? Saben que muchas veces la gente dice, te debo un favor, te debo una. Dicen, así vamos acumulando tantos favores. Así que, forget about that expression, please. Bueno, de ver. Ah, no, que le deban. Que le deban. Ah, entonces, algo así lo siento. Can you do me a favor? Como me debes una, hazme un favor. ¿Verdad? Bring me some water. I am very thirsty. Tomen nota, claro, esa redacción está muy bonita y la pueden usar en varios contextos. No solo pedir agua, ¿verdad? Can you bring me some material o lo que necesiten, ¿verdad? Algún material en específico de su trabajo. Can you bring me some? And then you mention the name of the material or the item that you need. Great job, Rafael. ¿Quién sigue, Rafael? Elige un voluntario más, un participante. Paulina. Another one. Ya participó. Ya she did. Paulina. No, don't be mean. Sonia. Sonia, are you ready? Sonia, I guess. Yes. Vaya, Sonia, antes de empezar, elija el último también. ¿Quién va a finalizar la actividad? Who's going to finish? After you. ¿Quién sigue después de Sonia? Sonia, elija el último. ¿Para qué? Karen, vaya. Entonces, Karen, después de Sonia, se alista. Get ready. Aquí vamos, Sonia. This is the one for you. Let me spin the wheel. Look. Teacher, Sonia había mandado un mensaje que iba a estar de oyente. No sé. Really? Si ya está. So, Sonia, can you help us? Si no, no puede ayudar. No, no se preocupe, Sonia. Elegimos a alguien más. Intentaré. All right, excellent. Dice, my computer makes a strange noise. Esta ya la vimos en la clase. Mi computadora hace un ruido extraño, raro. Preguntémosle a IT Support.
o a tech support directamente? ¿Cuál es la solicitud que haría, Sonia? What would you ask tech support? Could you Could you please help me? Okay, could you please help me? Would you please, pero que sean específicos, porfa. Check the computer. Podría ser. All right. Check. Checked, okay. Check the computer. Would you please check the computer? All right. ¿Sí, están de acuerdo con esta solicitud? ¿La redactarían diferente? ¿Cómo lo piden con would? Me fijé que todos usamos el could. Creo que es más fácil para ustedes. Would. How would you make the same request? By asking. I would like exactly. You I would like you to. I would like you to. To do what? Check the computer. To check the computer. Perfect. You see? I would like you to check the computer. ¿Y si se le pide al jefe? Se la pidió a un compañero, ¿no? Eso significa me gustaría. Exacto. Me gustaría que revisaras la computadora. Si nos ponemos, ¿cuál es más formal? Si could o would. No, ambos tienen el mismo nivel. Es both. Solo que la forma de redactar la consulta o la petición es diferente. Me gustaría que revises. Yes. No se puede usar el could, like, ¿verdad? No, o sí. ¿Saben cómo lo podemos combinar? Claro. Primero lo hacemos en forma de pregunta. Like this. Could you please do me a favor? ¿Me harías un favor sin mencionar qué es lo que quiero, verdad? Could you do me, dijo. Could you please do me a favor? ¿Me harías un favor? Y si me dicen yes. Mira, combinamos la estructura. ¿Cuál es el favor? Lo solicito con would. I would like you to check the computer. ¿Sí? Puedo usar, claro, could and you en una misma conversación. Could, recuerden que es. Pero dicho directamente con el like no se puede usar, ¿verdad? Deme un ejemplo o cómo. ¿Cómo así? Así, en vez del would en la respuesta, en vez del would, el could. Quedaría como I would like. No se puede. No, ya yo es una podría, estructura. Me gustaría decir. Ajá, eso sí es una estructura fija que va unida siempre, el would and like. Could like, no lo usamos. Could you please do me a favor? Yes, I would like you to check the computer. Vaya. Y la última, ¿quién era la última? Who was Karen, right? It was Karen. Karen, are you ready, Karen? Yes, I am ready, dice. Karen, you know? Oh, ¿qué pasó ahí? Oh. Let's spin it. Sí, ya no hay para mí. Yes, we have this one. There you go. Ahí está. You need. Ah, ese es interesante y se adapta a su contexto. You need the office supply. ¿Saben qué son los supplies? What is a supply? Los suplementos materiales. You need the office supplies and you don't have them yet. Y todavía no los tiene, no le han llegado. ¿A quién les pedimos que nos apoye con eso y cuál es la solicitud? Yes. En este caso sería, ahí le llamamos a los alimentadores. ¿Qué están haciendo? Uh-huh. Alimentadores, ¿qué área es esa? ¿Es el warehouse? Warehouse. ¿The warehouse? ¿Sí? ¿Saben qué es un warehouse? Yes. Vaya. Ok. Sonia, Karen, I'm sorry. Make the request. Can you help me? Ok. Can you help me? Y le dicen que sí, yes.
Haga la solicitud entonces. Yes. No. Can you help me? Are we there? Suplon. I need the. Can you help me? Ah, pues entonces pongámosla seguido acá. I need the. The office. De abajo de oficina, ¿cómo se dice la palabra? Supplies, ah, supplies. Okay. I need the office supplies. Please. Ah, me encanta cómo finalizó. Please. Can you help me? I need the office supplies, please. Es otra manera de redactarla. Pero, ¿por qué usamos can't? Can't. Recuerden el nivel de formalidad de can't. Me puede ayudar. Pero, ¿será que les tenemos confianza a los chicos de la bodega? ¿Los conocemos, sí? Algunos sí. Ah, depende, ¿verdad? Si ya lo conozco, interactúo con esa persona, claro, puedo usar can't. Pongámoslo un poquito más formal, Karen. ¿Sería? Look. Could you help me? Could you help me? I need the office supplies, please. There you go, class. ¿Cómo se sienten con el uso de could and would? Ya lo vamos viendo las diferencias, ¿sí? La formalidad, ¿no? Yes. Vale, let's make a conclusion. Hagamos una conclusión. Let me show you this one. Can you help me? Can you help me? ¿Qué pueden concluir del uso de would? Miren, aquí está. This is the one. Ya vamos a revisar la asistencia. ¿Lo hacemos en forma de pregunta o cómo lo hacemos? Look. I would like you to check the internet connection. I would like him. I would like her. No, ¿verdad? No lo hacemos como pregunta, sino me gustaría que revisaras la conexión a internet. Es una redacción un poco más diferente. Aquí está la conversación. Si se fijan, María no lo está haciendo en forma de pregunta con el would, sino una solicitud directa. Cuando usamos could, ahí sí redactamos una pregunta, ¿ok? I would like you to report, no, I would like you to come soon and check it. Ese es el primer distintivo de would and could. Would es una oración, no es una interrogante. Could sí es una pregunta. ¿Ven la diferencia? Can también es una pregunta. Would no. Yes. ¿Qué significa entonces would like to? Como que estemos diciendo en palabras simples, I want you or I want someone to please do something. Quiero que alguien haga algo para mí, ¿ok? O algo, por favor. ¿Sí? Ya ven entonces el tipo de redacción que llevamos con would. But before we move on with the practice, I need to check the attendance list. So I am expecting you to say here or present. Let's go, class. Let's start with Ana Consuelo, Amaya Merino. Present, teacher. All right, Ana, Brian, Alexis Ramirez. Present, teacher. Okay, Brian, Karen, Beatriz Castillo, Sensente. Present, teacher. Okay, Karen. Denise Nadina Enríquez. Present. Okay, Denise. Edwin Leonel Flores. Edwin. Las cosas entre Messi. Okay. Fátima Maricela Flores. Teacher dijo que iba manejando. Oh, but is he in the class? ¿A dónde dijo? ¿Here?
Leonel, Leonel. Cuando yo mandé el mensaje. Ah, all right, Leonel, don't you worry. Oh, lo yo siento, pensé que hasta ahorita leo. Hay tráfico, me imagino. Hasta ahorita leo Ana su mensaje también. I'm so sorry. Sí, pero eso es que me acá. Ya, ya, no le costó llegar. No, estaba donde mi suegra y como de ahí para acá no hay señal por el tema. Yes. Se cortó el inter. Ok, don't worry. So, yes, Leonel sí está en la clase. Fátima, ¿puedes escuchar a Fátima? Fátima. Present. Hi, Fátima, how are you? Hi. You're fine? Good night. Ok. Gaby, Gabriela Margarita Vázquez. Present, teacher. All right, Gaby. Henry Luis Castro. Okay, he's not here. No escribió en WhatsApp, ¿no? ¿Verdad? No nos ha dicho Henry. Let me see. Not really. Sí, teacher, también. Sí, escribió. ¿A dónde escribió? Escribió. Iba a estar de oyente, dijo. Oh, voy a ver si logro entrar, teacher. Ok, vaya, esperemos que Henry se una también a la clase. José Antonio Ramos. Present. All right, Antonio. José Edwin Valle Franco. Present, teacher. Okay, Franco, thank you. Kevin Stanley Ayala. Is Kevin in the class? Teacher, hoy terminan las clases, entonces. No, on Monday. Monday is the last class. Monday. Hey, Kevin is not here. He wasn't here yesterday. Mario Arnoldo Salazar. Present, teacher. All right. Hoy sí, ¿verdad, Mario? Se lo dije bien el nombre. Hoy sí. Okay. Paulina Olimpia Peña. Present, teacher. All right, Paulina. Rafael Arturo Morales. Teacher, you're absent. Okay. Rafael Ruth Margot Benitez. Yes. Present, teacher. Okay, Ruth. Sonia Guadalupe Santa María. Present, teacher. Okay, Sonia. Walter Manuel Reyes. Present, teacher. Okay, Walter. Yesenia Yamilet Portillo. Present, teacher. Okay, Yesenia. So I'm just what? Missing Kevin and Henry. Kevin and Henry are the ones who are missing. Teacher. Okay, teacher. Yes, yes. Oh, don't worry, Leonel. Ahorita le lo ubicamos. Bye. Vaya. Gracias por el esfuerzo. All right. Antes de continuar, vamos a la plataforma. Me interesa ver lo que tenemos en la plataforma, right? At the beginning, al fin, no, al inicio les mostraba, no estábamos todos presentes, pero el progreso de su plataforma, ¿ok? Ya veo algunos que han finalizado. Finalizado. ¿Ah? Con sus ejercicios. Here we go. Les muestro nuevamente rapidito el progreso de los chicos del principiante 2. ¿Okay? Ana Consuelo, tenemos ya el 100%. Solo nos queda pendiente el final exam. ¿Yes, Arturo? Yes, Rafa, díganme. ¿O quién me dijo teacher? Tengo tres con micrófono encendido. Yes. Rafa, yes, do you need help? Okay. Brian, solo queda el final exam pendiente y parte de la sección 4. Karen, estamos con sección 4, algunos ejercicios pendientes y el final exam. Denise tiene 100%. Completo todo de la plataforma. Great job, Denise. Y Leonel, estamos con la sección 4. Nos queda todavía, ¿verdad? Un poquito de la sección 4 y el final exam para concluir plataforma. Fátima, también tenemos parte de la sección 4 y su final exam. Let me do something. Henry, no, Gaby, si estamos pendientes con la section 3, Gaby, con el
section number 4. Y con el midterm exam y final. Yes, Kai? Sí, teacher. Ajá, vaya, si necesita ayuda, no se preocupe. Hoy vamos a trabajar con los compañeros en este ejercicio en plataforma para que usted pueda apoyarse en ellos. ¿Okay? Henry les queda el final exam. José Antonio ya veíamos, ¿verdad? Ese progreso. Igual le vamos a ayudar a Antonio si es necesario. Teacher. Dígame, Antonio. Según yo ya lo hice. No sé si se tarda en aparecer. No, really. Aquí es el actualizado. Ahorita lo hizo. Sí, ahora en la clase lo estaba haciendo. Vale, déjeme actualizar, pero no creo que varíe mucho. Vamos a ver. No, ya. Yes, you did it. Ahí está, ya le aparece el 100%. ¿Eh? Ahí está. Ah, pensé que por otro lado me había metido. Ahí está, gracias por el esfuerzo. Franco también el 100%. Mario, ya tenemos todo en la plataforma. Paulina, solo nos queda un poquito de avance. Ruth, al 100%. Sonia, ahí estamos. Y los dos últimos de mi lista. Ahí estamos, al 100%. Yesenia, solo nos queda un poquito del final exam. Yes. Muy bien. Vámonos entonces a la section number 4. In this section, you will see that we have been like practicing with the same information as the same exercises that we have here. Yesterday, we were completing homework number 16 and 17. It means that we are going to complete homework number 18 right now. Look what we have here. In this case, we are going to choose the correct question. ¿Por qué? Porque a algunas les hace falta cierto elemento para que esté completa la pregunta. Revisémosla. Can you to lend me a pen? Could you lend me a pen? Could you lend me a pen? Which is the correct one? One, two, or three? ¿O cuál descartarían primero? ¿Sí? Second. The second one, ¿le quitaríamos o esa es la opción correcta? Is that the correct option? Okay. Let me show you in number one. Why number one is not the correct one? You know what? Number three is not the correct one because of the verb. El verbo, en este tipo de solicitudes, no va a cambiar. Queda en su forma base. Y lend ya es una forma pasada. Lend is the present form. ¿Y acá por qué no? Porque le agregamos el to y eso no existe en mi fórmula. Solo es could you, seguido de un verbo base. Exactly. Number two. Could you write these reports, please? Could you these reports, please? Could you write in? So, which is the correct one? One, two, or three? Number one. Number one. Why not number two? Okay, this is the correct one. Yes. How about number two? Please. ¿Qué le hace falta acá? Un verbo, no sé qué me está pidiendo. ¿Podrías estos reportes? ¿Podrías que romperlos, quemarlos, terminarlos, entregarlos? No sé qué me está pidiendo, ¿sí? Ah, en la uno sí es específico. Could you write? ¿Sí? Why? En la dos, ni idea qué quiere que haga con los reportes. ¿Qué? Quemarlos, tal vez, botarlos. No. Tenemos que ser específicos con el verbo. Y en la tres. As I was mentioning before, no podemos conjugar el verbo y aquí está en una acción progresiva. So, this is not correct with the structure. Number three. Are you help me? Could you help me? Could you help me? One, two, three. Revisemos los errores de la uno y la tres. Are you? ¿Puedo hacer una solicitud con el verbo to be? No.
Not really. ¿Y acá qué pasa con el verbo? Conjugado. Está conjugado con tercera persona. Nada que ver. Ni siquiera ocupo he or she. Le pone helps y el verbo no se modifica. That's why number two is the correct option. Number four. Could I borrow your notebook? Could you borrow your notebook? Could I borrow your notebook? Borrow, prestar. Esto es prestar. Borrow. So what's your three? Want. ¿Podría prestar tu cuaderno? Cuando uno solicita tomar prestado algo. Cuando yo presto es otro verbo, ¿sabían? Borrow, alguien me está prestando. Yo presto es lend. Es un verbo diferente. Lend. Esto es que yo presto. Prestar para alguien más. Yo lo hago. Borrow, alguien me presta a mí. ¿Sí? Hay dos verbos diferentes. Significan lo mismo en español, pero en inglés hay una distinción. Lend and borrow. Okay? Great job. So we say that number one, right? Can I borrow? Yes, this is the one. Number five, could you tell me the time, please? Could you tell me the time, please? Could you tell me the time, please? Watch your three. Which is the correct one? Three. Could you tell me time, please? ¿Y el uno qué pasa? Miren, telling, estoy conjugando verbo. Conjugo también, no. Incorrecto, desde ahí sabemos que está incorrecto. Yes, let me check on this one. Bien, nos quedaron perfectas todas. Homework number 19. ¿Qué tenemos acá? Informal. Ah, desde que me dice informal, puedo ya considerar el can't. Acuérdense que could and would sí son formales. Can't es un poco informal. Can I help you? May I help you? ¿Cuál sería más informal? Can I help you? Could you carry? Could or can? Can. Can, ¿verdad? Can and may. Can I go with you? May I go? Can. Can I say something? Could I speak to you? Can. Can. Can I say something? Can I say something? ¿Puedo decir algo? No. Sí. Could you help deliver these letters, please? ¿Podrías ayudar a repartir esas cartas, por favor? Can you help deliver these letters, please? Can you help deliver? Revisemos esta porque... ¿Parece? Sí, todas las de can't, si se fijaron que nos dicen que son... informales. Claro, es una solicitud redactada correctamente. No hay ningún problema, error gramatical. It's all right. Pero la formalidad varía. Y tengo ese, miren, el may. ¿Ya habían escuchado del may? May. May I help you? Mayo. Ah, ¿qué significa may? ¿Saben que es un verbo modal también? May. Sí, claro, es un verbo modal. Al igual que can, que could and would, todos son verbos modales. ¿Qué sería? ¿Qué significa teacher? Puedo. ¿Puedo ayudarte? Hey, may I help you? May I. Es similar, saben que la idea es igual. Solo que la formalidad es la que varía. ¿Puedo ayudarte? Puedo ayudarte. Entonces, y may, ¿cuándo más formal, may. May es más formal que can. Si los comparamos a los dos, claro. Vamos a ver si hay una adaptación para el español de may. May I. Let me check on that one. No, también se puede usar como puedo. Puedo ayudarte. Puedo, ambos significan lo mismo, solo es el nivel de formalidad. That's it. Vámonos, homework number, ¿cuál seguimos? La 19 is over. The last one, 20.
This is a shoes can or could. En base al sujeto, la confianza, el nivel de confianza. A mi jefe. Can you help me or could you help me? Cool, can. Cool or can? Cool. Cool. Cool porque está hablándole al jefe. A un jefe, ¿verdad? A un jefe. Asking to my friend. Can, right? Hey, María, desde que le dices hey, ¿qué creen que es? Can. Les tengo confianza, María, claro que sí. Puedes hablar más fuerte, María. Y la miren, oh, estoy en una reunión. Cool. Could everybody open your folders, please? Everybody. Y hasta le dice, por favor. Miren aquí a María, ¿será que le está diciendo por favor en la número 3? No. No. Para nada, le tengo confianza. Good morning. ¿Y en esa? How can I help you? How could I help you? How can I can. Fíjense que no hay nada que me indique si es algo más formal. No tengo un please. No veo a quién se lo estoy diciendo. Entonces, can, usaría can. Yes. Ok, y ahí está el ejercicio 20 de homework number 20. Pero en esa 5, en la última, también se podría usar el otro. El could, pero yo le agregaría please, ¿sí? Para hacerlo más formal, le agregaría please. Claro, la redacción es la misma. Aquí le pondría, how could I help you? Please. Could I help ya you? Si llevaba el please, sería como algo más formal, sería que ya tenemos que poner el otro. Uh-huh, exactly. Aunque saben que es algo más ya una frase bien fija. ¿Cómo te puedo dar? How can I help you? Ya es algo bien fijo. ¿Sí? Para cualquier tipo de personas, sí es. Ok, en base a esto les quedó claro entonces, formalidad, no tanta formalidad, cuándo lo ocupo, o qué ocupo para preguntas y cuál para una petición sin hacer la pregunta, ¿ya es? ¿Cómo vamos con el tema? Se callan. ¿Está claro? Let me see. Ok. ¿Is it clear or not? ¿Sí está claro o no? I guess, right? I guess it is clear. So what are we going to do right now? We will move on to the your book. Creo que tengo, sí tengo un ejercicio para ustedes, but before, let me take you to the book, the student's book, because there we have a short explanation about this topic. You will see this information right now. Yesterday we were practicing this conversation. ¿Ya ven? Ahora podemos ver la formalidad con que hablan ellos, ¿sí? Revisemos esta. Joey and Max. ¿Será que se tienen confianza o no? Analicen la conversación. Look. No se tienen corras. No. Probably. It's not that much. No al 100%. No al 100%, ¿verdad? So, right? Okay. So, how to use could for polite and formal requests? If you want to follow a formula, here you have the correct form to make a question. Acuérdense que could and would son preguntas. Perdón, could and can son preguntas, ¿verdad? El nivel de formalidad es la que varía. Entonces vemos acá. What do we have at the beginning? Could. Then we have a subject. Then we have the verb. As I was mentioning in the exercise, we are not going to change the verb. We are not going to conjugate the verb. We write the base form. And at the end, we have a complement that is optional in most of the cases. And we are going to have the question mark. Okay, look at the examples. ¿Quién me ayuda a leer los ejemplos? Aquellos que, ¿quién ha escuchado mucho ahora? Veamos, let me see.
ya participó también. Bien. No sé si Denise está por ahí. Denise. Hi, Denise. Hi, teacher. Denise, could you help me with these exercises, please? Help me read this information. Read, just read the examples. Esos son los ejemplos. Ajá, just read, solo léamelos, please. So you can practice. Could you write this report, please? Okay. You prepare these letters today, please? Okay, there you go. Ven la formalidad. Could you write these reports, please? Could you deliver these letters today, please? How to use can for informal requests. Can is used to ask informal requests. What is the structure is very similar to the previous one. We are going to use can instead of could, plus the subject, the verb with the base form, and the complement. And do not forget the question mark at the end. Can you write these reports, please? Can you help deliver these letters today, please? And this is what you do. Okay. First activity. What are we going to do? Primero lo voy a enviar a practicar con un link, el uso de los formal and informal requests. Luego nos vamos a mover a esto. I want you to write 5 requests that your boss could ask you next week. ¿Qué piensan que su jefe podría preguntarles o solicitarles esta semana que viene? Vamos a escribir en conjunto 5 ejemplos. But first, primero los envío con un enlace a practicar. Here we go, class. Let me show you what we have. Creo que es esta. Let me see if this is the one. Okay. Can and could. Yes. Vale, tengo dos ejercicios. Quiero ver con cuál los envío. Con este los voy a enviar. Let me take you to the rooms. Quiero por lo menos 3 o 4 que puedan compartir pantalla. Who can share the screen? Who are the ones who are able to share and project the information that I'm going to send? He visto que varios pueden compartir pantalla. ¿Quiénes son? Because I need you to look at what we're doing. Me. Okay, Wand. Thank you, Franco. Who else? Thank you, sir. Okay, Ruth, it's number 2. At least one more. Just one more. Here we go. Bueno, entonces vamos a hacer 2 grupos, 2 salas. Let me see. Porque quedan muy grandes las salas. But you know what? Let's do it as we have this one. Bueno, entonces Franco se va a ir con el grupo 1. And Ruth, you're going to be working with room number 2, okay? Chicos, les envié el link a WhatsApp. No, not really. To the Zoom chat. You're going to open the link and you are going to have a speaking practice right now. All together, please try to participate. This is the idea for you to work in groups. Let's go. You will have from 5 to 10 minutes to complete this activity. And then we come back. Okay? Go and practice. Go, please. There you go.
All right, let's do the speaking practice, please. Who was the one? ¿Quién iba a compartir pantalla? Era solo Franco, dijo, pero no está en este grupo. Yes, Franco is not here. Voy a tratar de compartir yo, teacher. Bye, let me see where he is. Oh, I see. Okay, no. Okay, try. If not, I'm gonna bring Franco to this group. No puedo, teacher. Va, ya le pedimos a Franco que se mueva para acá. Tal vez se viene rapidito. There you are. Hey, Franco, lo había enviado para el otro grupo. ¿Qué pasó? Hey, cuánto, teacher. Please, ayúdenos acá con el grupo 1, porfa. Ok. Ok, gracias. Hagámoslo en inglés. Could you please help your classmates with the activity? Ay, bien. Vamos, clase. Armemos preguntas. Requests. Go, please. Can you help me? Can you give me some view? Give me some. Water. Some water. ¿Puedes darme algo de agua? ¿Primera hora este? Can you give me a drink? Can you give me a drink? Can you give me a drink? Yes. Can you open the door? Open the door. Yeah. Open the door. Perfect. Okay. Let me a pencil. Could you open the window? Could you buy? Could you tell me? Ya. Qué olor un movimiento. Todos salieron así. Call you,
call you? Call me? No, good. Okay. Good. Good me. Okay. Can you eat my lunch? Yes. Terminamos. Compartir, dice ella. 140 tuvimos. En 5 minutos. Compañero. Hey, that was perfect. I was listening to you. Veo que están más ágiles. Más ágiles con esa estructura, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo han sentido? It was easy, right? Bye, okay. Wait, I guess I have another one. Creo que tengo otra, no se me muevan de acá. Les voy a enviar otra. So you can practice with another one. The use of can and could. Creo que era esta. Let me see. I guess it's this one. Well, but it's not open. No me está abriendo, okay? Just let me look for another one then. Siempre traigo dos o tres extras, pero hoy no la veo. Where is it? Ahí hay más. No. Hello. Couch conversation, not really. Sí, hay más. Claro, en esa página siempre salen más. Bueno, si gustan, muévanse a una más. Muévanse a una más mientras yo busco el otro ejercicio. Go, please. Aquí, teacher, donde dice mostrar más. Se llama Cool for Request. Con solo que, fíjense que esta página es muy útil. Se llama Word World. Solo buscan por tema. Pero no les va a dar la opción ahí. Right. No. Where is it? No. Esta era, es que ayer les traía esta práctica y no nos quedó tiempo. Let me look for that one. No, it's not here. Este es de rueda al azar y cartas al azar, solo de esas hay. Going problem. Sería como el mismo ejercicio, pero con diferente modalidad. Can and could. Aquí está. I guess I have it here. Let me see if this is the one. Bueno, sí, esta es, este es un formato diferente. Look, I'm going to send this one to Zoom right now. Look. No veo el... Vale, aquí está. El chat de Zoom. No veo. Ah, sí, ya lo vi. Vale, entonces you can open that one, please, and project it. Ahorita. Ok, go, please. That one. Analícenlas y vean el tipo de petición que vamos a hacer. Go, please. Vale. Okay. La pueden ver, compañero. Sí. Yes. Tiempo. Ahí, tras el otro mouse. Ya nos llamó la teacher. No. Can you. Lo estamos haciendo de nuevo, teacher. Okay. Go, please. Otro mouse. Subject. Subject and verb, yes. Give me some water. Give me some water. Apio.
Can you, can give, you me a drink of give me a drink? Give me a drink. Give me a drink. Can you open the door? Can you open the door? Could you open the door? Can you? Can you me open? Can you? Me open, sí. Nice. Vamos casi dos minutos. Can you turn on the radio? On the radio. On the radio. ¿Qué pasó? Give me that book. The book. Give me that book. That. You help me. You help me with my homework. With my homework. Could you prepare my dinner? Ya no llamo a la teacher. Could you open the window? Could you open the window? Leonel, Leonel no ha dicho ninguna que participe también, igual Yesenia. Would you buy my sandwich? Buy me. Okay, time is over. Let me bring your classmates back. Teacher, yo no lo pude hacer porque me quise meter a la sala y me sacó, y al volverme a meter a Zoom, no me salía para incorporarme a los grupos, ni me salió el link. Really? Vaya, ¿sabe qué? Le vamos a compartir por el chat de WhatsApp los mismos enlaces para que pueda repasar también el contenido. Pero ahorita vamos a hacer uno, ¿ok? No se preocupe, Denise. Let me send this information to WhatsApp as well. Se los voy a compartir en WhatsApp para aquellos que no estuvieron en clase ahora puedan practicar, ¿ok? And we are going to cover the second one. Probably you didn't finish with the second one. Voy a proyectar el segundo, el second exercise, that it has to be with the same topic. You know, I was listening to you. Creo que este tema no les ha costado mucho. It was quite easy. El present continuous sí nos dio un poquito más de trabajo, ¿verdad? El present continuous. Los modal verbs
He visto más seguridad en ustedes. Look what we have here. We have an exercise. What do we need to do? We are going to make requests. Choose the most appropriate answer for expressing the idea specified in parentheses. Depende de la formalidad, ustedes van a elegir. Miren, it says formal and polite request. Queremos hablar con el señor Smith. What can we use? Can, may, would, or would you mind if? Would you mind if? Ah, okay. Creo que ese would you mind if no lo hemos explicado, ¿verdad? ¿Cuándo se ocupa esa expresión completa? Would you mind if? Quiero ver cuántas veces lo ocupan acá. Would you mind if? You know, before we complete this one, les explico un ejemplo de would you mind if. Esa igual es una expresión fija. Que no, va, no se cambia. Would you mind if. Es como el would like to. Yes? They always go together. Whenever I am making a request with would you. Quiero ver cuáles pongo. This one. ¿Se acuerdan de ese ejercicio? This is the one that we are going to use for this example. Acá tenía, les decía, algunas formas de hacer una petición, una solicitud. Yes. And in here, si se fijan, tienen la misma frase. Would you mind? ¿Qué significa entonces would you mind? Would you mind? ¿Te importaría? ¿Te importaría? Ya no es podrías, puedes, podrías, no. ¿Te importaría? Pero ¿qué pasa con el uso de would you mind? Es como que yo quiera decir, do you have any problem? Do you have an objection in... ¿Tienes algún problema en hacerme este favor? La respuesta siempre se espera que sea afirmativa. ¿Tienes algún problema de traerme agua? ¿O te importaría traerme agua? Sí, claro, te puedo ayudar. ¿Sí? ¿Te importaría? Entonces la respuesta es sí. Con el would you mind, aquí el verbo sí se conjuga. El verbo principal de la oración se pone con ing. Revisemos dos ejemplos. Fill in this form, bring us some water. Damos la misma solicitud con diferentes modales. Miren, bring us some water. Esa es la solicitud. Water. Entonces decimos, ¿te importaría? Would you mind? Verbo principal es bring. Entonces acá, bringing us some water. Would you mind bringing us some water? Bringing. El verbo sí se conjuga en un progresivo. Would you mind bringing us some water? Si ocupamos cool, sería could you bring us. El verbo no se toca. Bring us some water. Estamos comparando para ver la diferencia. Con would, lo mismo. Perdón, con can't, informalidad. Can you bring us some water? Y con el would, like do, no lo hacemos en forma de pregunta, sino I would like you to on YouTube bring us some water. Entonces, para que no vayamos a confundir el would like to con el would you mind. Son expresiones diferentes, tal vez. El modal verb is the same that we are using, but
It's not the same idea. Would you mind? Y esta sí es, este es muy, muy formal. Muy formal, diría yo. A comparación de would, could, and can, estaría como una primera opción de formalidad. Would you mind bringing us some water? Okay, that's it. ¿Te importaría traerme? Y el verbo se redacta en español igual, no trayéndonos, sino traerme. ¿O traernos agua? Would you mind bringing eso le iba a preguntar, teacher. Como aquí ya está conjugado el verbo, pensé que si ya te gustaría iba a cambiar. Estarnos trayendo. No, 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 claro, imagínense estarnos trayendo, o sea, no una, dos veces, tres veces, cada rato les traigo agua, no. Es solo el uso, ya es gramática, eso les diría yo, ya está como fija la expresión y la regla de que el verbo va a ir con ing. Al igual que los otros, está fijo de que el verbo pero no cambia. No cambiaría el significado en español. ¿Te gusta? No, not really, no. La adaptación se hace en español, ¿ok? ¿Te importaría traernos un poco de agua? Yes. Would you mind? Y lo mismo, si hacemos una solicitud, ¿te importaría si tu hijo... ¿qué podríamos hacer? Una petición sobre alguien más, no sobre mí, que no me están diciendo a mí. ¿Te importaría? Sí. No sé, denme una idea en español para redactárselas en inglés. ¿Te importaría sobre importaría alguien más? Y él o ella. Mover tu carro. Would you mind? Mind. Moving your car. Yes. Moverlo. ¿Te importaría mover tu carro? Would you like moving your car? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Te importaría mover tu carro? Yes. Sí, o sea, es como, sí, claro, lo puedo hacer, sí. No vamos a decir un no, se espera que la respuesta sea afirmativa. Es como, ¿podrías hacer esto? ¿Puedes responder corto, teacher, o en forma larga? O como guste. Oh, with a yes right now, it would be possible. Yes, I would. Yes, I would mind. Sí, lo haría. Así como, yes. I would mind. Sí, o como te importaría. Algo así. Yes, I would mind. Es como, sí, sí te voy a ayudar a mover el carro. ¿Ok? Eso sería como la adaptación también. Creería que el nivel de formalidad es más alto y el verbo se redacta con ing. Esas son las diferencias. ¿Okay? Pregunta sobre esto. Pero en esa, el sujeto sería después del verbo, en ing. Siempre. Would you... Tenemos el would you... ¿cómo así? Ponemos el modal sujeto. Y ese your es de suyo. De tuyo. Este es un posesivo. Siempre sería después del verbo. Sí, porque este es un complemento. En este caso, un complemento. No importa. Vale, vamos entonces al ejercicio. Let's go to the exercise. Where were... Aquí estamos. Esa es muy, muy, muy formal, diría yo. Está en el top de la formalidad. Number one. Mr. Smith, y tenemos un please al final, me da una idea. Lo redacto en forma de pregunta, entonces, ¿cuál ocupo? Would. Would. Would I speak to Mr. Smith, please? May I speak to Mr. Smith? Can I speak? Can I speak to Mr. Smith? Pero dice formal. Formal, polite request. No es informal, entonces, ¿cuál ocuparían? Would. May. May, right? Acuérdense que el may no es pregunta. Entonces, esta es la única. ¿Por qué no ocupo esa? Porque no tengo el verbo en ing. Probemos con esa. Let's try with this one. Number two. Open the window, please. It's
hot in here. Solo no me dice que es formal, solo me dice que es polite, es una forma muy amable. Which one would you use? Cool. 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 Okay. Y así la número 3, 4, 5 y 6. El grupo, ¿qué grupo la estaba haciendo? El grupo 2, ¿verdad? Group number 2. Vale, pero si gustan, sí, terminamos a lo mejor todos nosotros. O, no, ¿qué hora es? What time is it? No, vámonos, quiero escucharlos discutiendo en el grupo sobre el tema. Y luego lo revisamos. Yes. Let me take you back. Les doy 5 minutos y luego regresamos. Quiero ver cómo analizan el ejercicio. Y luego yo les ayudo a responder, ¿ok? Es el segundo link que les envié. Los mismos grupos, let's go back. Here we go. Vamos, chicos. 5 minutes. I'm gonna be listening to you. Go, please. Go with your classmates. There you go. You can stay here, Denise, okay? Puede quedarse aquí, Denise, no se preocupe. Vale, teacher, pero no me cayó ningún link. Aquí a WhatsApp, perdón, a Zoom, ¿no le cayó? También no, los envía a WhatsApp también, los dos. Tal vez puede entrar desde su teléfono. En WhatsApp le envié. Estamos con el segundo enlace ahorita, el segundo. O el primero, pruebe con los dos. Don't you worry. There we go. ¿Podrías comprar dos? ¿Podrías comprar dos? ¿También la casa? Yo voy a entrar. A ver, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Por you? ¿Por you? Yo pienso que sería esta última. ¿What you mean? Porque va conjugado el verbo. Vaya. Ay, good. You mean, ajá, buena, arrancó. Okay. A ver este otro. What do you mean if I borrow your dictionary for an hour? Also, ¿podría si yo ¿Cuál? La primera. Will borrow. La segunda. Will borrow. Okay. Diccionario por una hora más. Okay, número. 5. Asking for permission to your party. Pregunta de permiso, dice. ¿Cuál sería? La voy a su fiesta. Si yo no, si, ¿le importaría si yo no voy? Si yo no fuera. Bien. Ah, pues entonces. No, smoking. No, smoking. Aquí.
Correcto. Okay. Betty. A ocho. ¿Quién? Can you? Sí. Me sería can you. Ajá, pero ¿cómo le dice ahí? Betty? ¿Puedes ayudarme con este ejercicio de gramática, por favor? Dice, vea. ¿Podrías? Sí. No, no dice podrías, dice puedes. Betty. ¿Podría ayudarme? Puedes ayudarme, dice, con este ejercicio de gramática, por favor. ¿Podrías ayudarme? Es informal. Las otras dicen... Puede. Betty, ¿puede ayudarme? Es la primera, ¿eh? Can you? Ajá, esa es, porque la otra es más formal, te importaría. No, no, esa es. Esa es. Vaya, la número 9. Cool, I use your cell phone, please. ¿Podría usar su teléfono celular, por favor? Sorry, you can't. Can. No puede. Can, ajá. No. No puede, cool. Esta, ok. No, no debe. No podría. La 3. Sí, que dice que es de permiso no dado, ajá, no, no puede, no debe, la 1, la 2, no puede, la 2, sorry, you can, ajá, sorry, you can, sí, lo siento. La 9 ya estuvo, la 10, la última. Could you, I stay here for a while? ¿Cuál es? Es también de, este es de permiso, este sí, le da, este es de permisión. Este que le dan permiso. Yes. Para mí, te podría estar aquí para mí. ¿Verdad? La 1. Podría quedarme aquí por un tiempo. Podría. Sí, la 1. Podría. Así, ¿verdad? Sí. Pues, ¿quién? ¿Es quién, Ruth? La última. ¿Ah? La última. ¿Es quién? ¿Es quién? Yes, tú puedes. Yes, yes, you can. Sí. Ahí sí, le doy, calificar. Lo cambió, ¿verdad? Sí, Ken. A ver, dele, check. Yes, 100%, wow. Felicidades, compañero. Sí, ya pueden. Está excelente. Ya podemos un poquito. Excelente, compañero. Es que... Okay, let's go back. Let's come back to the class. All right, time is over. Let me see if you could answer those exercises. How was this practice? Was it easy or difficult? How did you feel it? Teacher? Yes. Un poquito. Un poquito fácil o un poquito difícil? How was it? Un poquito difícil. Un poquito difícil. Okay, okay. Difficult. Difficult, very difficult, Denise. Why? Yes. Teacher? Yes. For 10. Yes, Sonia, tell me. Denise, tell me. Mm-hmm. Me voy a desconectar porque mi teléfono se está descargando. Oh, right, Sonia. Vaya, no se preocupes. Creo que no. Ay, ahí está Sonia. Sí, esperemos de que... Teacher?
Vaya, Sonia. Sí, le escucho. Me voy a desconectar porque mi teléfono se está descargando. ¿Y ya no va a volver a ingresar? No. No, no tengo cargador a la mano. Ah, bueno. Bueno, entonces comprendemos la situación, pero gracias, Sonia, por el esfuerzo. That's all right. Chicos, aquí está. Miren, gracias. Ya sabes, Sonia. There we go. Este es el ejercicio que estábamos completando. Si se fijan, ya les puse acá. Vamos a analizar por qué la respuesta es la que teníamos acá. Y few may see, decíamos respuestas o solicitud formal. Pero a la vez, de una forma amable, ¿verdad? So, if you see, can't is not formal. Would, no la usamos con forma de pregunta. And would you mind if, necesitamos tener el verbo en ing. Por eso es que yo voy descartando cada una. ¿Cuál es la única que me queda? May. ¿Ok? ¿Ya vieron por qué may es la única que se adapta a mi pregunta? Por la formalidad y por el tipo de redacción. Number two. It says that it is a polite request. No me dice que es formal, sino que solo una forma amable de solicitar. Couldn't, if a negative expression, a negative form to ask you not to do something. ¿Será que quiero que abra la ventana o que no la abra? In this case, we want you to open. So this is not correct because it's negative, negative, and negative. Desde ahí descarto los tres. La única que me queda es next one. Miren, ¿cuál es la redacción del verbo? ING. ING. ¿Cuál es la única que se adapta al ING? Would you mind? Sí, ni siquiera tuve que ver would, will, could you, not really. Number four. In this case, si es cierto que uso would you mind if. Acá, si yo quiero ocupar un verbo con ing, iría inmediatamente después de mind. Would you mind buying? Would you mind listening? Would you mind borrowing? Pero acá le ponemos una condicional, que es el si yo, if I, would you mind if I borrowed your dictionary for an hour or so? Si yo prestara tu libro, tu diccionario por una hora o alrededor de una hora, más o menos. Por eso es que ocupamos el verbo. Will borrow, no, porque si ya tengo un auxiliar, no puedo ocupar otro auxiliar. ¿Sí? La misma aplica para esta. Would es un auxiliar. Al igual que would you mind. Entonces, por eso no compagina la información. No puedo unir dos auxiliares en una misma pregunta. Por eso descarto inmediatamente la number two and number three. How about number five? Would you mind if, la misma situación. Would you mind if, as you may see, we are asking for permission. ¿Te importaría si, qué le estamos pidiendo? Si yo. Permiso. Ajá. Si yo no puedo venir a tu fiesta. ¿Sí? No importaría si yo no puedo, si yo no viniese, o si yo no puedo venir a tu fiesta. Ok, didn't. Didn't no es un verbo auxiliar como would. Solo me indica un negativo, una forma negativa en una pregunta. Won't and wouldn't, aquí sí. Esos dos sí son unos modal verbs. Okay. Por eso no puedo conjugar dos modal verbs en una sola pregunta. Didn't. Solo es un verbo auxiliar, no modal. Number six. Mrs. Redding
Lend me $200 in now. Ok, le está pidiendo un préstamo de una forma amable. Mr. Reading, could you lend me $200 till next week, please? ¿Sí? Me dice que es amable, no me dice si es tan formal o no. Pero desde que me dice please, considero que es más formal que decir can. Y muchos menos si yo le digo en forma negativa. ¿Cómo quedaría el uso de can't you? ¿No me podrías prestar? O sea, le estoy diciendo desde ya que no, no puede prestármelo. Do you mind? No es forma de hacer una solicitud, ¿verdad? Would you mind? Tampoco se adapta a la situación porque el verbo está en forma base, no en ing. ¿Yes? ¿Se va comprendiendo el análisis que vamos haciendo? ¿Yes or no? Yes, teacher. Yes, right? Teacher. Yes. Number 7. Would you mind? Would you mind? El verbo lo necesito con ing. Entonces, las únicas dos opciones que tengo es this one and this one. Would you mind not smoking? Sería la forma correcta. ¿Te importaría no fumar acá? Tengo un dolor de cabeza. Entonces, no smoking. Es cierto que el verbo está correctamente redactado, pero la forma de la negación es not. Would you mind not smoking here? Would you mind not eating here? Would you mind not running here? Would you mind not using your cell phone here? Tipo de solicitudes de cosas que queremos que no se hagan en un lugar. Number 8 about Betty. Betty, if you say, nos pide que una solicitud informal. ¿Cuáles son las únicas dos opciones informales? Can and can't. Okay. Estos no son verbos modales, por eso no los toco, no los considero. ¿Qué quiero que haga Betty? Help me with this grammar exercise. Que me ayude o que no me ayude con este ejercicio de gramática. And affirmative statement, right? Can you help me with this grammar exercise, please? Quiero que sí me ayude, no algo negativo. In number 9... Acá se divide la idea. Ya tengo la solicitud al inicio. Could I use your cell phone, please? En la respuesta es que voy a negar. Dice, no, no te doy permiso. Permiso no concedido, no dado. ¿Ok? ¿Podría usar tu teléfono? Sorry, you can't. ¿Cómo respondo entonces a una solicitud de que, de could? Si desde ya acá yo estoy solicitando, podría. Entonces la respuesta tiene que ser una afirmación o negación en el presente. Lo siento, tú no puedes. No le vamos a decir, lo siento, tú no podrías. No, tú no puedes. Por eso es que la redacción del verbo es en presente. No puedo usar could o couldn't. ¿Por qué? Porque la respuesta es una afirmación, negación en el presente. Yes. Lo mismo acá. Could I stay here for a while? ¿Podría quedarme aquí? ¿Podría? La respuesta tiene que ser afirmativa o negativa en el presente. ¿Le dieron permiso de quedarse? Yes. Por eso es que voy a ocupar can. Sí puedes. ¿Podría quedarme acá? Sí, puedes. No, sí, podrías. No, porque si no, sigo dando como la misma tendencia a una consulta, si es afirmativo o negativo. And that's it. Vaya. ¿Preguntas sobre alguno de estos que no quedó claro o que me genera duda? Questions about this. Any questions about this? You know, this is a very nice way to practice. Si gustan repasar un poco más del tema, aquí están, miren los modal verbs y los que nosotros hemos
revisado en esta unidad son estos. Para solicitudes y para dar un permiso. ¿Sí? Y ahí están los demás modales. Para expresar habilidad, para dar un consejo, para expresar necesidad, para prohibir, para ver si hay alguna posibilidad o una posibilidad un poco más fuerte. Ahí están los modal verbs, ¿ok? And that's it, but don't you worry. Vamos a tener un repaso final el Monday, que es nuestra last class, the last class. Pero les consulto ahorita, ¿cómo nos sentimos con los modal verbs? Los escucho. Let me listen to you. A mí me cuesta bastante identificar cuál es la correcta. ¿Por qué, Denise? ¿En qué aspecto? Porque leo la oración y, o sea, por ejemplo, en el ejercicio que acaba de hacer. Yes. No sé, me sentí así con un montón de dudas. ¿Será este? ¿Será el otro? Y entonces, y trataba de como de dar la opción que yo uh-huh. creía que era, uh-huh. pero me salieron varias malas. Vaya, solo o básese. Sea, como que no logro identificar muy bien okay. todavía. ¿Eh? Perfecto. Básese aquí, miren, en lo que le están solicitando. ¿Cuáles son aquellos verbos modales para hacer solicitudes amables? Pero formales a la vez. Si quieren, vamos a hacer eso como conclusión de la clase. Formalidad. Sería el uso de would y could. Muy, muy formales. Y amables a la vez, ¿verdad? Would and could. Esas son para formal and polite. Requests. Son bien formales y amables a la vez. ¿Qué pasa con would, Denise? ¿Será que la puedo ocupar en una pregunta? ¿O no? Mm-mm. Would no se ocupa en forma de pregunta, lo ocupo en forma de una afirmación, ¿no? Una forma de consulta, pero no redactada en forma de pregunta. Good, esta sí se ocupa en forma de pregunta. Entonces, ¿qué le están pidiendo acá? Una pregunta en la número uno, ¿verdad? Pero me dice que es amable. Entonces, vámonos con aquellas que son siempre amables, pero ya no son formales. ¿Cuáles son entonces? Mis formas informales de pedir algo es el uso de can. Can. Y can si va en forma de pregunta. Let me scroll down. Le voy a agregar aquí a las formales el uso de would you mind if. Y le voy a agregar el uso de may. ¿Ok? Así divido yo entonces. Así las pondría yo. Okay? Formal and polite. And that's it. Vaya, pero no se preocupen. Hay un repaso final de estos, los modal verbs. Porque ahora ya le agregamos informalidad, que es el can't. Y le agregamos dos ejemplos más. El would you mind y el may. Vamos a analizar esto el Monday because time is over y para ya no entretenerlos un poquito más. Denise, no duden en practicar con los enlaces que le envié y traer cualquier consulta el lunes para que quede claro el tema, ¿ok? Vaya también a su libro, clase también, vayan a su libro, el manual de estudiante. Ahí hay ejemplos más cortos, creo que más concretos, en donde pueden entender de una manera mucho más fácil el desarrollo del tema. Okay, class time is over. Class number 19 is over. Thank you so much, class. We are going to continue on Monday. Okay? It was a really nice class. See you tomorrow. See you on Monday. Okay, not tomorrow. Bye-bye. Not tomorrow. On Monday. Mañana no. Mañana hay clases. See you on Monday. Yes. Okay. Good night. Yeah, mañana les doy libre. Happy weekend. Good night, teacher. Bye bye. Bye. Goodbye. Have a good time. Bye bye. Bye.
¿Me tomó en cuenta mi sistema? Yes, of course, Rafael. Claro que sí. All right. Bye, teacher. Bye, bye. Take care. Goodbye, Antonio. Bye, bye. See you tomorrow. Actually, see you next week. No, tomorrow not. Next week. Yes, bye, bye, guys. See you next Monday. Next Monday. Yes, all right. Teacher. Yes, tell me. Mire, sé que yo me puedo hacer o escuchar ahí en Spotify listening. Ajá. No sé qué, no sé, pero es que no entiendo nada. Ahorita Palabritas, algunas, pero allá vale, ahorita le digo qué hacer. Let me do something.